amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al capítulo número 30 de este curso básico Excel. Yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a consolidar datos en su hoja de cálculo Excel. Esta herramienta, consolidación de datos, en realidad es muy interesante y muchas veces te puede ser muy útil, ¿no? Ahora van a ver qué es y para qué sirve y cómo usarlo, ¿no? Pero antes, no se olviden que debemos descargar el archivo para que ustedes puedan practicar si es que así lo desean, ¿no? Para todas las personas que van siguiendo este curso, ya saben que todos los archivos lo colgamos, ¿dónde? En la página elteotech.com. Presionamos Enter, miren, y vamos a tener acá la página, ¿no? En este botoncito que dice curso de Excel gratis, vamos a dar un clic. Miren, damos un clic y acá está, bajamos un poco, acá está todos los módulos, todos los capítulos desde cero, desde el inicio de Excel. Nosotros con este capítulo estamos finalizando el curso básico de Excel, ¿no? Pero seguido vamos a hacer también en el intermedio, así que no se lo pierdan, de acá el siguiente video ya será intermedio, ¿no? Estamos armando ahí el esquema para el curso intermedio de Excel, ¿no? Pero miren, vamos a acabar el básico con este último capítulo, el capítulo número 30. Damos un clic, consolidación de datos en Excel. Un clic y vamos a tener acá el post de consolidación. Todavía no hemos subido ningún texto, imágenes, pero necesitamos el archivo. Un clic acá donde dice descargar archivo, en zona descarga. Normalmente siempre está abajo, bajen un poquito. Y un clic descargar archivo. Vamos a tener esta hojita Excel, miren, acá está. Lo primero que ustedes tienen que saber, que la consolidación de datos en Excel, vamos a partir diciendo que es una gran herramienta, porque te permite resumir, te permite registrar, por llamarlo así, resultados. Por ejemplo, miren, para que me entiendan más, yo acá tengo una tablita. Esta estructura, ese es el único requisito para que puedan consolidar datos. La estructura, las columnas tienen que ser iguales. Bien, el número de columnas tiene que ser el mismo. Miren, acá yo tengo almacén 1. Acá en la primera columna tengo mis productos y las siguientes columnas tengo los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Bien, lo mismo tengo acá en almacén. Un clic en almacén, miren, acá también tengo más datos. Y la estructura es la misma, el número de columnas es el mismo, ¿bien? Ese es el único requisito. Para que me entiendan mejor cómo funciona la consolidación de datos, vamos ahora sí con el ejemplo. Vamos a crear una nueva hojita, acá, miren, acá hoja nueva, un clic. Y acá en la hoja nueva vamos a consolidar nuestros datos. Vamos a unir todas estas tablas en una sola. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Nos vamos a las pestañas y vamos a dar un clic acá donde dice datos. Un clic en datos y más o menos a la derecha, miren, acá tenemos en herramienta de datos esta opción que dice consolidar. En otras versiones aparece más grande este icono, ¿ok? Pero en Office 365, que es la versión que yo utilizo, me aparece más pequeñito, ¿no? Busca esta palabrita consolidar, un clic y vamos a tener esta ventanita. Miren, esta ventana en realidad no es nada complicada. Lo primero que nos muestra acá, miren, es la función. Por defecto siempre viene suma. Vamos a hacerlo con suma y después hacemos con uno cualquiera de estas otras opciones, ¿no? Suma te va a sumar todos los datos de las diferentes fechas, ¿no? Acá en referencias, miren, acá en referencias vamos a dar un clic aquí. Acá, miren, un clic. ¿Observan? La flechita hacia arriba. Podemos dar en examinar si es que la tabla está en otro libro, si es que la tabla está en otro archivo Excel, ¿no? Pero en este caso yo le tengo ordenado, miren, yo le tengo ordenado por hojas, ¿no? Almacén 1, almacén 2, almacén 3, almacén 4 y etcétera. Bien, vamos a dar un clic acá en referencia, un clic y vamos a seleccionar, miren, vamos a ir a almacén 1, vamos a almacén 1, acá. Y seleccionamos toda la tablita de almacén 1. Bien, presionamos Enter. Y miren, presionamos Enter. Y acá me aparece, miren el rango de datos. Vamos a dar acá en agregar. Un clic, agregar. A ver, voy a mover esto más acá. Un clic en agregar.
y me va a salir abajo, miren. A esto le vamos a borrar para que no se confundan. Lo borramos. Y ya tengo acá la primera referencia, almacén 1. Nuevamente, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Un clic acá, flechita hacia arriba. Y vamos a seleccionar ahora sí el almacén 2. Acá, almacén 2. Seleccionamos todo el rango de datos. Y nuevamente, enter. Miren, nuevamente enter. Y ahora almacén 2. Ahí está, miren, almacén 2. Voy a dar acá en agregar, otra vez, miren, ya está abajo almacén 2. Voy a borrar esto solo para no confundirme. Lo borro y nuevamente un clic en la flechita hacia arriba, nuevamente. Es el mismo procedimiento con todos los almacenes, pero vamos a almacén 3. Hacemos lo mismo, seleccionamos toda la tablita, un clic o enter, nuevamente enter. Y ya saben que debemos agregarlo, ¿no? A ver, perdón. Le damos en agregar. Bien, ahora sí, almacén 3 está abajo. Voy a borrar y como último voy a poner almacén 4. Un clic acá, nuevamente almacén 4. Selecciono todo el rango de estos productos. Enter y vamos a agregar. Miren, tienen que agregarlo, ¿eh? Acá, agregar. Y con eso ya estaría todo listo. Voy a eliminar esto y ya tengo mis 4 almacenes. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4, ¿bien? Miren, acá voy a dar usar rótulos. Vamos a poner en filas. Y vamos a poner también rótulos en la columna izquierda. Ahora se van a dar cuenta que es un rótulo, ¿bien? Y acá, miren, crear vínculos con los datos de origen. Vamos a darle un clic acá, en crear. ¿Para qué? Cada vez que ustedes actualizan algún dato, también se va a actualizar acá en esta hoja consolidada, ¿no? O en este resumen que ahora mismo van a ver. Simplemente le damos aceptar y miren lo que tengo acá, ¿no? Acá tengo un resumen de estas 4 hojas. De almacén 1, almacén 2, almacén 3, almacén 4. Y acá está mi resumen. Acá están mis datos consolidados. Vamos a ponerle un bordecito. Pestaña inicio. Y vamos a poner, a ver, la lupa voy a mover. Acá. Todos los bordes, ¿ok? Para que parezca una tablita, vamos a pintarlo acá de otro color para que lo diferencien. Y mis productos están a la izquierda. Bien, acá lo pintamos. Puede ser este color. A esto, un poquito más. Miren, ahí está. Bien. Lo voy a dejar ahí. Miren, lo que yo quiero es que vean lo siguiente. Bien, acá nosotros tenemos o hemos utilizado la función suma. Miren, tengo en productos cómics, acá en productos cómics, en enero, en todos los almacenes, ¿cuánto he vendido? 2,240 soles. El otro producto, por ejemplo, ropa. En enero he vendido 2,805 soles de todos estos almacenes. Si quiero ver la información más detallada, miren, acá a la izquierda está el rótulo de columna, a la mano izquierda, acá el más. Un clic, miren, se me va a desplegar, si pueden ver acá, miren, acá está la suma. Esta es la suma de lo que habíamos elegido. Vamos a ponerle de otro color para que lo diferencien, ¿ok? Miren, esta es la suma que nos he elegido al inicio, ¿no? A ver, este amarillito. Y acá están, miren, acá están los datos de los diferentes almacenes, ¿no? Acá, miren, acá es almacén 1, vamos a ponerlo así, almacén, a ver, para que ustedes se guíen, para que, a ver, almacén 2, va en orden, pues, ¿no? Almacén 3 y almacén 4, a ver, vamos a separar esto un poquito y miren, entonces, tenemos acá la información consolidada, acá tengo los resúmenes abajo. Y arriba tengo según mi almacén y según la fecha. Lo que acabamos de hacer es una suma. O sea, este valor es la suma de todos los almacenes del mes de enero. Y lo mismo acá, la suma de todos los almacenes del mes de febrero, 1,885. Si quiero abrir toda la información, miren, si quiero abrir toda la información, este es el otro rótulo que nos ha activado. Un clic acá en el número 2. Un clic, miren. Y ya tengo toda la información, ¿no? Abierta. Miren, acá está. Vamos a poner, por ejemplo, este es otro. Este es, miren, otro producto. Vamos a ponerlo de otro color para que interpreten la información. Bien, a ver. Sí, a este le vamos a poner este verdecito. Y abajo, miren, la suma de todos los datos, ¿no? Y de esta manera consolidamos, miren, se dan cuenta. Estamos consolidando, almacenes, diferentes almacenes, en una sola hoja. Resumido. También podemos hacer, miren, vamos a crear otra hoja, acá en el más, ¿bien? Acá en hojita, hoja 2, acá vamos a crear una vez más. Lo vamos a hacer más rápido, nos vamos pestañita datos, un clic en datos
Y por acá está consolidar, ¿no? Ustedes también busquen consolidar. Un clic. Vamos a ir acá. Miren, acá, función. Esta vez, ¿qué quieren hacer? Ya, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos contar cuántos productos se han vendido. Podemos poner de repente el promedio de las ventas. O los productos máximos o los productos mínimos. Vamos a poner, por ejemplo, la venta máxima, ¿ya? Damos un clic ahí para saber qué ventas han sido las máximas. Y un clic acá, ¿no? Miren acá. Un clic. Seleccionamos almacén 1. Vamos a hacerlo más rápido. Enter. Agregamos. Borramos esto para que no se confundan. Y nuevamente acá. Vamos a la hoja o almacén 2. Ponemos Enter. Agregamos. Nuevamente hacemos lo mismo. Borramos acá. Nos vamos. Damos un clic nuevamente aquí. Almacén 3. Seleccionamos todos los datos. Enter. Agregamos. Borramos y nuevamente vamos a seleccionar la tablita del almacén 4. Un clic acá, agregar y si gustan, miren si gustan fila superior, columna y crear vínculo con datos de origen. Aceptamos y miren, acá tengo nuevamente el resumen, pero este es el resumen. Miren, vamos a pintarlo para que se vea más bonito, ¿ok? Pero este es el resumen, este es el resumen ya de las ventas máximas. Ok, miren, si abrimos acá, miren, si abrimos acá, vamos a pintar todo esto uno solo en realidad, pues, ¿no? Y este es su venta máxima. Miren, lo que hace consolidar datos, miren, voy a acercar un poquito para que me entiendan claramente, ¿no? Miren, la venta máxima de enero tenemos acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. De todos estos productos, miren, al final tenemos la venta máxima, 685. A ver acá. 1, 2, 3, 4. Mes de febrero, la venta máxima 670. Y lo mismo podemos hacer con las otras funciones, ¿no? Como promedio, ventas mínimas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la función que les había dicho, consolidar, la herramienta consolidar. Si tú cambias, miren, este es almacén 1, ¿no? Vamos a poner acá, almacén 1, almacén 1. Miren, si tú cambias en almacén 1, el mes de enero, el cómics, acá, miren, acá, almacén 1, cómics, 265, ¿no? Miren, acá también está 265, ¿sí? Lo podemos observar. Yo le voy a poner, a ver, voy a ponerle acá 1000, 1000, ¿ok? 1, 2, 3, enter. Y miren, acá también ya se me cambió. Bien, para eso sirve crear vínculo, ¿no? Ahora está 1000, obviamente que acá también la hoja 1. Va a estar, miren, 1000, ¿no? Y todos los datos se actualizan de una manera automática. Esta es la herramienta consolidar datos, ¿no? Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, como siempre digo, puedes comentar este video para yo poder responderte, ¿no? Nosotros nos quedamos hasta acá con el curso básico de Excel. Pero no se preocupen, ya viene el curso intermedio, ¿no? El curso intermedio de Excel. En este curso intermedio, miren, vamos a ver las funciones más utilizadas y les vamos a complicar un poquito para que sepan y tengan entendido todo el potencial que pueden tener estas funciones para que puedan trabajar en Excel sin ningún problema, ¿no? Conmigo será hasta acá. Y nos vemos en el curso intermedio. Todos los links están también en este mismo video en la descripción. Todos los links, ahí lo vas a ver en forma ordenada, ¿no? Ahora viene el curso intermedio y los espero ahí. No se olviden de suscribirse al canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo video.